Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros en esta transmisión, acontecimiento poético que, gracias a la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura y a la muy generosa participación, colaboración de la Gerencia de Educación y Deportes, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, tenemos el gran honor de recibir esta tarde a dos increíbles poetas que han tenido y tienen el generoso gesto de compartir sus obras con nosotros. Esta tarde en la que inauguramos este primer encuentro, Ciudad Poética, Celebración de la Palabra, y que nos invita a poder reunirnos en torno a la poesía, en torno al diálogo, en torno a la performance. Quisiera dar la bienvenida a nuestras estimadas poetas invitadas hoy, esta tarde, aquí en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal de Lima, y saludar la presencia de Ale Pastore y de María Belén Milla, a quienes pediría un gran aplauso para ellas. Muchísimas gracias, estimadas poetas, por encontrarse con nosotros. Expresar los saludos, la gratitud de nuestro señor alcalde, Jorge Muñoz, que lidera estas expresiones siempre en la sensibilidad de la cultura, de la educación, de consolidar esa ciudad poética. Les agradezco muchísimo la generosidad, la gentileza de sus presencias aquí. Y vamos a iniciar, yo quería comentarles, iniciar este evento con una ofrenda sonora. Esta Ciudad Poética, Celebración de la Palabra, con dos grandes poetas como Ale Pastore y María Belén Milla, iniciar con esta sonoridad a la que denominamos Oda al Poema.
Y ese era Oda al Poema, dedicado a todas y todos ustedes, y en especial a nuestras muy estimadas poetas que han tenido, tienen la generosidad de compartir su obra con nosotros. Quisiera poder presentar a nuestras estimadas poetas aquí y comentarles lo siguiente, ¿no? Esta es una mesa poética que tiene la presencia, cuenta con la presencia de María Belén Milla Altavaz y que vamos a realizar la presentación correspondiente. Ella es poeta e investigadora. Nació en Lima, estudió literatura hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2018 publicó el libro de poemas Amplitud del Mito y actualmente estudia el doctorado en estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid, donde investiga aspectos muy importantes de la poesía peruana escrita por mujeres. Algunos de sus poemas pueden encontrarlos en antologías, revistas y una gran diversidad de blogs en internet. Vamos entonces a presentar también a nuestra estimada poeta Ale Pastore, que es el seudónimo de Alessandra María Chávez Magui. Ella es también una poeta peruana que ha crecido en Lima. Su formación académica se inicia en el IPP, donde se gradúa como licenciada en Comunicación Social y Audiovisual. Ale Pastore es artista multidisciplinaria y gestora cultural. Escribe una columna semanal en el diario Poder Edomex de México. Desde junio del año 2020 participa en distintos talleres de poesía ofrecidos por el poeta peruano Marco Martos. Asimismo, es cofundadora de Latidos del Alma, una organización que apunta a una transformación social a través de la lectura, mediante la instalación de bibliotecas comunitarias. Y a fines del 2020 publica La distancia del tiempo. En la actualidad está Ale Pastore trabajando en un próximo libro de poemas. Bueno, entonces, bienvenidas, estimadas poetas. Nuevamente un aplauso para nuestras poetas que se encuentran con nosotros. Y vamos a ceder entonces el uso de la palabra para esta primera ronda y luego poder desarrollar las siguientes dos rondas que podamos encontrarnos. Entonces, estimada Ale Pastore, si usted desea iniciar esta primera ronda. Y muchísimas gracias. Continuamos luego con María Belén Milla. Muchísimas gracias. Florentino, presidente de la Comisión Metropolitana que hacen grandes labores culturales en nuestro país,
a la gerencia de educación que está apoyando esta transmisión, muchísimas gracias. Por supuesto, a todos nuestros invitados que están hoy aquí y también a la gente que nos ve desde los diferentes lugares y sus plataformas. Gracias de verdad por acompañarnos a este evento tan maravilloso que nos une para celebrar no solamente a la mujer, sino también celebrar de una u otra manera y ofrendar a la poesía, algo que a María Belén y a mí definitivamente nos apasiona y nos acompaña desde hace muchos años. Yo tengo en esta primera ronda una selección de poemas que voy a compartir con ustedes. Hablarles un poco de repente antes de iniciar con esta selección, cómo es que de repente nace mi inspiración y de dónde parte un poco mis días a la hora de poder escribir. Yo me levanto todos los días a las 5:30 a.m. porque tengo mucho contacto en la poesía con el amanecer, con los pájaros que cantan, con el entorno que es parte de mí, ¿no? Desde muy chica. Y la verdad agradezco porque este acercamiento que he tenido a la poesía siempre ha sido una manera de desprenderme de repente de cosas que para mí no le suman valor a una sociedad, pero sí me acercan a una parte más humana de lo que es el mundo. Y me encantaría de una u otra manera que las personas que aún no tienen un acercamiento con la poesía puedan ahondar un poco más en lo que son las letras, en la palabra y en en sí en la palabra, ¿no? En esa ampliación de palabra que te da la poesía para poder entender de una manera más humana, más bondadosa, más compasiva, este mundo maravilloso que habitamos todos. Y justamente con este preámbulo de cómo nace mi poesía es que nace también este poema, donde nacen los lirios. Empieza a amanecer, y aun cuando la brizna tiene origen entre tu cuerpo y el canto, me vuelvo luz pura volando. Ahí alcanzo en el cielo tu estela, llevando el amor y aunque duela, burlo la senda, devoro verdes prados, campos floridos donde nacen los lirios. He adherido de fragancia a la vida entre cuentos y fábulas de ti, buscando el lucero bajo un brote dormido, y así aflorar tan alto y poder besarte en el espejo de mis ojos, entre mis mañanas y tu noche vestida de flores, para brindar por el tiempo antes de irse y el amor si se pierde. Nunca he huido de la sombra, la que marca bajo las ramas el grito donde brotan raíces, lo mismo que una libélula luchando contra corriente en busca del cauce o en algún lugar donde posarse. La misma luz de todos tus lirios. Voy a hacer una continuación de un poema que le agradezco mucho a mi maestro, Marco Martos. Él me dio un acercamiento a lo neoclásico y, bueno, son parte de las cosas que siempre trato de retornar y a lo que siempre regreso, sí, porque me acerca también a mi niñez, a esa infancia, a esa parte de repente de inocencia que la poesía, en la poesía creo que es necesario. Este poema se llama La sextina de la niña del árbol de nísperos y lo inicio con un epígrafe que es parte de un poema que Marco Martos le dedica a su alumna. A mí siempre maestro Marco Martos. Entre las peras, ciruelas, manzanas, cerezas, la niña prefiere los nísperos de punzante sabor. Lleva esa dulzura a través de los años y la mujer piensa en los arbustos de la infancia y los destellos a los que después les puso de nombre amor. Gracias, querido Marco. Quisiera nacer desde la inocencia, porque son mis recuerdos dulces nísperos. Vuelven ellos a la rama caída, siempre evocando frescura de niña. Tan soñadora ella va, ahí tan alto, y así transcurren la vida, los sueños. Quisiera mantener por siempre sueños, lanzarme al fruto desde la inocencia, donde la lluvia persiste tan alto, mojando fragantes flores de nísperos. Tan alegre, risueña, va la niña,
meciendo su luz en la rama caída. Mas aún sostenida la caída, saltando, riendo, bailando sus sueños, cuando ser lluvia es también ser la niña que empaña su tibia voz de inocencia. Brisa cautiva como suaves nísperos, tan maduros creciendo en lo más alto. Llegarán los pétalos de tallo alto en el tiempo de su fina voz caída, endulzarán entre ramas más nísperos alborotando de cantos los sueños. Fragilidad pura, limpia inocencia, renacen del árbol junto a la niña. ¿Quién te sostiene en el ramaje, niña, al caer tu existencia a lo más alto? Si mantienes oculta tu inocencia y bailando te sueltas en caída. Porque los sueños siempre serán sueños y los árboles serán siempre nísperos. En aquella casa bailarán nísperos y con ellos también bailarás, niña, colgada en el bramaje de tus sueños, sin pensar siquiera cuánto está de alto ni teniendo aún miedo a tu caída. Brillarás en el sol de la inocencia. Sin sueños de verano ni inocencia, ni la rama caída en el cielo alto, solo mi niña, siendo dulces nísperos. Gracias. Muchísimas gracias, estimada poeta Ale Pastore. Gracias por esas resonancias tan hermosas, bucólicas, que nos han permitido entrar en una sintonía realmente de contemplación, de un sentir contemporáneo. De las églogas, bueno, yo lo he sentido de esa manera, muy, con una realidad muy, muy preciosa y de una sensibilidad luminosa. Vamos entonces agradeciéndole muchísimo, estimada Ale Pastore, y vamos entonces con los poemas de nuestra muy estimada poeta María Belén Milla. Bienvenido, estimada María Belén. Muchísimas gracias. Hola, hola. Está prendido muy bien. Gracias, Florentino. Gracias a todas las personas que están involucradas en hacer este evento posible. Desde los chicos que están ahí atrás con las cámaras y toda la gente que ha hecho todo esto posible en su materialidad. Y bueno, estar aquí reunidos. Gracias a Ale también por sus poemas. Gracias a ustedes por venir. Es muy bonito ver caras conocidas que no veía hace tiempo. Y bueno, yo voy a leer unos poemas que no son tan bucólicos. Espero no romper demasiado con la temática de Ale, pero creo que eso es lo bello igual de la poesía. Bien. El primer poema se llama La vez que me rompieron el labio. La vez que me rompieron el labio, se abrió de un tajo como un costal de harina y me desparramé sin gloria. Luego me limpió la sangre como se hace con las manchas de café que caen sobre la mesa. Pensé que podría tentar a la suerte con ideas románticas acerca del perdón. Plantar un jardín y decirle ven, siéntate aquí. Pero la culpa es de acero inoxidable, como los cubiertos. Lloró, claro que lloró, porque su juguete se había roto, él lo había roto, aporreándolo contra las piedras como un niño Dios traicionado. ¿Ves lo que me obligas a hacer? Se acarició la cara con compasión, no sabía lo que era entregarse de ese modo a la furia y arrastrar un cuerpo en círculos atado con muchos nudos a la cintura y a los ojos. La valentía para mí era desconocida, indiferente como un pez que de casualidad roza el muslo y vuelve a confundirse entre el cardumen. De todas las herramientas que pude haber elegido, tomé una lengua y la sostuve con fuerza. La mesa limpia de café dejó de parecer
un cuervo sin plumas. El siguiente poema está dedicado, perdón por este feeling un poco tétrico, a un amigo querido que falleció hace un par de años. Es para Sebastián Rodríguez, donde quiera que esté. La convidada a la fiesta que nadie conoce. Sobreadornada, llevando tu babita como una cinta de aceite atada en mi pelo. Quise hablar de otras cosas, con un poco de emoción, tal vez sobre los valientes y los heridos del poema de Geoffrey Hill, con el corazón atravesado de las amazonas guerreras de los reinos paganos, por hallarme en la categoría de las malas mujeres sin sostén, a tu servicio en la bienaventurada Teotocos, ferviente lectora de tu epístola a las viudas, tu campeona, sabiendo que vivir es un intercambio de favores entre personas en el fondo tristes. Gracias. Gracias. Uy, ¿ahora sí? No. Se murieron los micrófonos. Creo que murieron todos. Murieron. ¿No es? ¿No? Wow. Nos vamos por el balcón ahorita. A ver. Sigo. Tu campeona, sabiendo que vivir es un intercambio de favores entre personas en el fondo tristes, en el fondo muchachos mojados, incinerados de alguna forma por la buena conducta. Termino el poema. A capela, vamos. Bien. Hola, hola. Sí, perfecto, gracias. Sabiendo que vivir es un intercambio de favores entre personas en el fondo tristes, en el fondo muchachos mojados, incinerados de alguna forma por la buena conducta, quise hablar de tu corazón semitransparente entre overoles y bebés, no de mi daño individual, no de la piel bronceada de mi exnovio arquíloco de paros, soldado sin patria y sin escudo, poeta corrosivo de las costumbres, inventor del jambo, amante de la vida y sus mujeres del vientre plano, gran atleta de los uppercuts en mi plexo solar. Quise hablar tranquila y en riguroso negro cortar tu cebolla a la manera de una esbelta colegiala con cola de caballo en el internado de señoritas, pecaminosa, en el intercambio generoso de juguetes, con la edad suficiente para ser tu viandante, tu traductora, la primera de tu clase, no este problemático niño turbio, sin fama en el buen manejo de las armas, no este amor propio. Quise hablar en el centro de tu patio de juegos, no quedarme aquí, 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 haciendo bulla. Y para terminar esta ronda, bien, les voy a leer este que se llama ¿Qué quieres? Un marido que no espere un pájaro saliéndome del oído, un marido sin expectativas, un marido que espere tan solo una oreja, tan solo el martillo, el yunque, el estribo, la piscina vacía de un corazón que es símbolo de nada, una alfombra donde gritamos palabras como transparencia, diafragma, suceso, moviéndonos, llevando al otro metido entre los dientes y los pulmones, galopando enloquecidos, ganando todas las carreras,
y una hierba nos crece ácida en la boca con flores y bichos ahí donde damos infinitas vueltas como una lavadora en etapa de secado y dejamos de pensar en el hambre porque somos el hambre y sabemos bien que ningún acto de dignidad hay en su cara. No nos importa la explicación científica de todo esto, gira tu parte de adentro en defensa de lo bello. Y llega el hombre, sí, llega el hombre, justo cuando ahorco a todos mis pájaros, el amor, el amor. Una trompa de Eustaquio obligándome a oír. Gracias. Muchísimas gracias, estimada poeta María Belén Milla, por compartirnos estas resonancias y que han confluido precisamente hace unos instantes en esa poesía también sonora de los micrófonos, quizás extasiados, quizás contemplativos de escuchar lo que ustedes generosamente comparten ahora con nosotros. Realmente es muy hermoso poder percibir estas diversidades de registros, ¿no? Como mencionábamos en un inicio, este registro de la estimada poeta Ale Pastore, quizás más contemplativo, quizás más relacionado, bueno, desde mi punto de vista, a una experiencia de la lírica, de la égloga, y entrar también en la sintonía de lo que ha compartido la poeta María Belén Milla, que yo lo percibo también como una experiencia épica, ¿no? Como una épica, y otro es otro registro, es otra, como ella bien ha hecho notar antes de su intervención poética, ¿no? Y eso es muy, muy enriquecedor, poder sintonizarnos con registros diferentes, sensibilidades distintas, y por supuesto que siga la poesía. Vamos con la ronda culminante para luego entrar en un diálogo con nuestro público y haríamos la invitación a nuestra estimada poeta Ale Pastore. Bienvenida nuevamente, estimada Ale. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. A ver, vayamos con la ronda 2. ¿No? ¿Ali? ¿Ahí? Ok. Torero. Tu fuerza desvergonzada embiste cada curva de mi cuerpo. Lame toda ruina. Va quemando mis derrotas mientras tu lengua extirpa lo que esta boca atraganta. Y toda muerte emerge y es dádiva toda muerte que rompe y pesa. Porque mi pureza araña, porque amanso lo sucio, porque el tiempo me resiste. De cualquier forma muero, me quemo, me quiebro. Cuando tu fuerza desvergonzada embiste cada curva de mujer. Llueve el agua invisible, sin resistencia, donde nada tiene que ver con el aire que la cruza ni con la superficie que toca su paso. Sola va, cogida de su fe ciega, donde la resonancia bebe del enigma que da su abundancia. Llenándome de vida la vida. He tomado una ducha y entre el vaho y los párpados a medias me ha sorprendido una sombra oscura jabonando mi espalda. He advertido a través del espejo cómo mis poros huyen y retornan del bien y del mal, llenándome de vida la vida. Ducha que paraliza lo continuo mientras discurre entre mis piernas el agua tibia de sus bosques. Bosques siendo río, es hora quien decanta adentro. Arpegio. Este es un poema que tiene un epígrafe del poeta peruano Miguel Ángel Zapata.
Tus ojos reverberan la música del tiempo que vendrá. Anuncia la primavera, el triunfo del verde ante la ceniza, el gris que nadie quiere ver. 1. Un adagio de Albinoni, versos que salen de los labios, las flores que avanzan, una senda que huye al misterio, llega a mi ventana, tu ventana. 2. Sentada, leyendo poemas, las raíces buscan el brote de sus lirios, hablan entre sí, mientras el aroma reluce en lo celestial del libre viento, antes invisible para mí. 3. La vida me sabe a barranco, a escritorios y estantes y una ventana, a velas encendiendo el camino, al correr de la mensajera que satisface los deseos y la sed, a miradas que intimidan y versos que emanan como flores, a mi chirimulla disuelta en un blanco, sonriéndole al paladar. 4. Casals de fondo desprende toda bravura, llegando a desflorar bajo la melódica grama los placeres de quien lo escuche. 5. Hay soledad en la espesura del silencio, hay cadencia tras el violín de Pablo de Sarasate y su fantasía sobre Carmen, hay fantasía sobre ti y también realidad. Todo llega como himno u ofrenda de quien alcanza su gloria, vislumbrando el devenir de la aurora. Y para cerrar, voy a leerles este poema que se llama He muerto mil veces. Tiene un epígrafe de Joan Margarit. Todos hemos caído en unos brazos y la horrorosa cicatriz acaba. Ante ti he muerto, y con ello muere mi amor de ti. Muere mi sombra sobre más sombras, y mis labios yermos escapan de existencia. Ante las miradas hemos muerto, se han cerrado nuestros ojos fríos, sin curvas, ni penas, ni versos de amor. He muerto y muerto, y mil veces muerto. ¿No escuchas? ¿Dónde vives? ¿Dónde quedó el hogar? Esta casa mía se ha ido para siempre, ha cruzado el ventanal. Me he plantado en medio de la calle para escuchar los versos de los jilgueros cantores. Siguen cantando en este silencio. Hay silencio hoy en la calle y aún así hay canto sobre esta ciudad. El oleaje no muere. Se lleva las lágrimas y con ellas mi muerte. He muerto y muerto y mil veces muerto y no me verás morir. Gracias. Muchísimas gracias, estimada poeta, gracias. Ale Pastore, por compartir estos hermosísimos textos y que me han llevado realmente a un diálogo dramático, a un sentir, lo imaginaba estos poemas dentro de una obra teatral también, pensaba en Lorca, pensaba en Brecht y realmente muy agradecido por esta poesía. Yo estoy haciendo estos comentarios previos para luego entrar muy brevemente, por supuesto, a un par de preguntas de nuestro querido público, no sin antes dar la bienvenida nuevamente a nuestra muy estimada poeta María Belén Milla. Estimada María Belén, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente. Hola, hola de nuevo. Ahora sí, estamos bien con el audio. Qué bonito verso ese último, Ale. Y no me verás morir, me encanta. Gracias. Bueno, este poema se llama Busca una excusa para ser vulnerable. Y ahora que por fin me levanto y digo que no
y rompo papeles, toda clase de papeles, y empiezo a ordenar mi vida, mi muerte y mi postmuerte. Déjame verte, amor. Dale veracidad a todo lo que he escrito apareciendo de pronto en este poema, en el centro mismo del poema. Me recuerdas a los cuadros de Eduard Willard, donde la gente está a punto de moverse. Me recuerdas a un domingo en Tirso de Molina, camino a la plaza de Cascorro, cuando las golondrinas cantando Sweet City, Wit Wit y algo así como Slit Lit, cuando el vermú en Embajadores, nuestros mejores besos, y a Ariadna y Pablo pidiendo una cerveza. Ariadna tiene el pelo celeste y es un ave. Quiero decir que el mundo está compuesto por 4,000 millones de hectáreas de bosques, y ninguno de ellos es tan atroz como esta cama de nieve en la cima del Kilimanjaro. Ojalá despiertes con ganas de volverte a una habitación donde me echo a dormir toda la tarde con nuestro perro, donde me despierto para verte vivir 130 años en la Plaza Santa Ana. Mientras tanto, soy como el estudio incompleto de Mujeres de Villard, 1890, unos cuantos garabatos en tinta negra subastados en internet. Legrado. De las veces que fui negligente o serena, no fui bien amada. Permití que lanzaran mi cariño como una moneda al aire que no esperaban recoger. Gratamente asombrada por la virtud de los métodos de contar los días fértiles y referirme tan asertiva a la violencia como unos cuantos animales disecados. Nadé con los niños que nunca serán simbióticos, ni cifrados, ni simpáticos, ni heredarán mi gastada ternura, ni mi poema desobedecido, moviéndome mejor acaso de una forma más alegre, y sin embargo, no pude hablar de aquello por lo que trasladé mi lenguaje al espacio siguiente, a la palabra colindante, al dolor así mi oficio metastásico, el dolor así una forma de habitar una casa, visitar los cuartos en distintos puntos del día, pero la casa nunca es nuestra, nunca el poder que por ningún motivo nos dejan ejercer. Y terminó con este poema que se llama La ballena disecada de Malm. Un poco de contexto, es una ballena que se encontró en Noruega, una ballena azul preciosa, y que la arrastraron hasta la plaza, en Suecia, la encontraron todavía viva en la orilla y se la llevaron a fines 1800, me están corrigiendo, siglo XIX, y la convirtieron, la vaciaron, ¿no?, de todos sus órganos, la mataron, la convirtieron en un café donde la clase alta, los aristócratas de la época, iban a tomar el té por la tarde. Este va para Sebastián también, mi amigo Sebastián. Pensé que podríamos acompañarnos aquí en un viejo cariño vaciado, extirpado por el capital. Han visto lo que nos importa bajo su luz y es mierda, dicen. Nos arrebatan todo. El mundo es una niña arrancando pétalos hasta que la quieran. Yo cambio todo por un ticket de ingreso a tu mandíbula abierta como el cielo. Cómeme, querido, aquí. Siempre fuiste hermoso masticando. Todos tienen miedo de amar lo que está huyendo y no encontrar la forma de explicárselo a la gente. ¿Sabes? Dejé que me comiera porque entiendo el hambre como un color primario. Supongo que puedes creer que bailo contigo porque me aterra tu quietud. Tal vez tengas razón después de todo. Cuando nos conocimos, cambiaste mi nombre por uno más ágil y lo repetiste como si tuvieras un chicle en tu boca, inflándolo de viento, sabor a fresa. Es cierto que camino entre los vivos buscando algo que se me cayó mientras era
medianamente feliz y pensaba que el bien común era mirarse con sosiego. Si me dejas tomar el té dentro de ti, oiré el precioso eco de tus costillas en el salón, tapizado con estrellas doradas estampadas a mano en Gotemburgo por 15.000 Riksdaler, y pondré el corazón boca abajo como un bebé que al fin tiene sueño. Gracias. Muchísimas gracias, estimada poeta María Belén Milla, por estas hermosísimas resonancias que nos llevan a esas dimensiones entrañables y a veces desconocidas de este misterioso vivir, donde acontecimientos, situaciones que han ocurrido pueden de pronto desvelar los aspectos más luminosos, pero también sombríos de nuestra existencia humana. Y en ese sentido la poesía se convierte en ese torrente milagroso, revelador, pero también que oculta aquellos aspectos que de seguro deben permanecer también en secreto, porque no todo puede verse, no todo puede oírse, no todo puede hablarse, pero el poema a veces lo susurra. Muchísimas gracias, María Belén Milla, por este compartir, y también a nuestra estimada poeta Ale Pastore, por este compartir generoso de poesía. Y quisiéramos ofrecer el uso de la palabra a nuestro estimado público brevemente para poder, de repente, si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Estimado César, ¿sí? Acercamos el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, primero felicitarlas a ambas. Me han gustado mucho sus poemas. He podido oírlos con bastante atención. Y bueno, todos los escritores tenemos un referente, ¿verdad? Alguien que nos guió por el camino de la literatura. En mi caso, por ejemplo, fue Vargas Llosa, que me permitió explorar otros tipos de autores, ya europeos o latinoamericanos. En el caso de ustedes, ¿quiénes fueron estos escritores que les abrieron la puerta al maravilloso mundo de la poesía? Aló, ok, gracias. Bueno, inicialmente yo en la época del colegio tuve un acercamiento a César Vallejo. El primer poema que recité ahí fue Los Heraldos Negros, gracias a una maestra amorosa y que amaba la poesía. Además, en esa época se estilaba y la poesía era algo muy presente en la educación, ¿no? En la época escolar. Y creo que ese fue mi primer, digamos, vínculo directo con lo que era la poética, ¿no? Y ya en el transcurrir de mi vida he ido descubriendo poetas como Mallarmé, ¿no? Emily Dickinson. Podría nombrarte muchísimos en realidad. Y de repente me quedaría corta, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender ni de tener acercamiento, descubrir nuevos poetas, ¿no? Que te dan una lírica, un lirismo maravilloso y con quienes conectas. Pero yo creo que esas han sido mis primeras lecturas, sí. Por tu pregunta, yo creo que siempre tenemos como una especie de origen en común con Vallejo. Todas las personas que han leído Vallejo siempre han tenido este momento de deslumbramiento. También me pasó. Vallejo es espectacular. Yo siempre digo que es más grande que Machu Picchu. Lo siento, es más grande que Machu Picchu. Y también Carmen Ollé. Y creo que ella fue un poco esta puerta bisagra para mí, para
leer otro tipo de cosas. Ahora estoy muy metida con las poetas mujeres que bueno, escriben en inglés. Te puedo decir mi triada favorita, digamos, o son cuatro, digamos. Anne Carson, que es, para mí es mi poeta favorita de todos los tiempos. Anne Carson, La belleza del marido, es un libro brutal que me cambió la vida. Luego también Adrienne Rich, que es también una poeta estadounidense, lesbiana, que escribe poemas preciosos, feminista también, muy importante su influencia en mi vida. Anne Sexton y Sylvia Plath. Esas son mis cuatro, digamos, diosas. Y las venero y las sigo y aprendo mucho de ellas. Si las conoces y si no, igual búscalas, son espectaculares, ¿no? Anne Sexton también. Bueno, ya lo dije, pero esas. Gracias. Si tenemos de pronto alguna pregunta más, alguna reflexión que quisieran compartir con nuestras poetas invitadas. Y yo quería, bueno, sencillamente hacerles una pregunta también muy breve, que es la siguiente. ¿Cuáles serían sus sugerencias, digamos, de manera muy, muy puntual, por el tema del tiempo en el que nos encontramos, para las personas que están ya involucrándose en el proceso de escribir, pero que recién se inician en ese proceso, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Florentino. Bueno, principalmente, y creo que ya lo he mencionado en más de una oportunidad, es la disciplina. Escribir, siempre he considerado que es un acto heroico porque requiere de mucho sacrificio y muchas horas, además, en soledad. Y es algo que muchas veces las familias no lo entienden, ¿no? Tenemos que lidiar con eso. Y si bien es un proceso que nosotros disfrutamos y es placentero, para quienes viven a nuestro alrededor, a veces no suele ser así. Y yo creo que eso es lo vital, ¿no? El tener disciplina, poder descubrirnos en ese espacio, poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y luego de eso las cosas van a venir por añadidura, como el tema de leer. La lectura es muy importante. Uno nunca deja de aprender. Y la lectura tiene que ser algo básico, ¿no? Es nuestra manera de poder abrir el camino, de poder expresarnos, visitar lugares culturales, es sumamente importante. Y así vamos nosotros encontrando en realidad en el camino esa magia pura que poco a poco nos va a ir acercando a este mundo de poesía. Y como les dije hace un momento, es algo tan importante para la humanidad, ¿no? Nos acerca a un mundo más puro, a un mundo más bondadoso, a de repente tocar los corazones, las mentes y actuar de una manera más cercana, más leve, más profunda. Gracias. Yo entonces voy a completar lo que ha dicho Ale, que es un poco lo que tienen que saber, sí, de todas maneras. Pero yo sí voy a ser como la tía cool que les dice desobedezcan todo, no hagan caso a nadie, no crean cuando alguien les dice esto es poesía, así se tiene que escribir poesía. Eso es mentira. La poesía viene de distintas formas. Hay distintos temas que tratar en la poesía, no todo tiene que ser bello. Hay poemas políticos, poemas descarnados, poemas que hablan de violaciones sexuales, poemas que hablan de la caca. Ahí está Vallejo, ¿no? Vallejo escribió un poema sobre la caca, de verdad. A ver, entonces, la poesía es espectacular. Yo siempre lo veo como una forma de entender el mundo, de moverse en el mundo, de traducir el mundo también. Así que nada, no hagan caso a nadie que les diga, que les ponga un corset, ¿no? Y les diga, así tienes que escribir, nada que ver. Y bueno, eso, ¿no? Que nos hace mejores personas, yo creo que así. Entendemos otras sensibilidades y otras formas de ver la vida, y creo que eso es importante, el diálogo. La poesía tampoco puede estar, digamos, desligada
de un aquí y un ahora, ¿no? Hay que estar siempre también ligados a nuestro contexto social, a entender que el arte es un vehículo importante y tiene muchísimo poder, el arte en cualquiera de sus formas, y la poesía es un arma, y si se apunta al lugar correcto se pueden lograr grandes cosas. Así que bueno, eso, ya no me voy por las ramas. Muchísimas gracias, un aplauso para nuestras poetas invitadas. Muchísimas gracias María Belén Milla y Ale Pastore por este bellísimo encuentro y la generosidad de compartir con nosotros sus obras, sus poemas. Yo quisiera invitar a nuestra estimada regidora vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura para que junto con ella podamos entregar unos obsequios, unas ofrendas literarias a nuestras estimadas poetas, a quienes pediría por favor puedan dirigirse a esta parte delantera de la mesa para poder entregarles lo siguiente. Entonces, tenemos la colección de libros Lima Lee y además, con el gran honor de la participación de nuestra estimada vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la regidora Gloria González Farfán, hacemos entrega, estimadas poetas, esta ofrenda literaria de la colección de Lima Lee para ustedes, estimada Ale Pastore. Yo me he quedado realmente como ensimismada de las dos corrientes de estas dos mujeres, que por ser mujeres uno cree que son iguales, pero no, cada una tiene un sentimiento diferente y me ha tocado a mí hablar con María Belén, que es una mujer fuerte, que es una mujer que tiene una poesía diferente. Y me ha agradado la de las dos, y gracias por habernos regalado estos momentos. Ojalá que, bueno, quizás ya yo no alcance a verlo, pero ustedes llegarán a representarnos a nosotros como mujeres peruanas y fuertes en la poesía. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias entonces a nuestras estimadas poetas Ale Pastore y María Belén Milla. Gracias, expresar también la gratitud y los saludos de nuestro estimado alcalde Jorge Muñoz, porque realmente es la poesía, es a través del arte, a través de la educación, de la cultura, que nosotros podemos ir logrando esa ciudad más armoniosa y que podamos apuntar a ello, esa ciudad poética. Muchísimas gracias, nuestra más profunda gratitud hacia ustedes y nos despedimos hasta nuestro nuevo encuentro de Ciudad Poética, celebración de la palabra, diálogos, recitales, performances. Muchísimas gracias.